poco oído. ¿Dijiste algo? Es algo que Sara me mostró hace un par de veranos antes de que... Sí, bueno, hay una planta que crece aquí que se llama lavanda. Crece a la sombra a lo largo de los ríos, a las orillas de los lagos. Veré si puedo encontrar alguno. Mierda, hermano. Como me siento, probaré lo que sea. Pero al diablo con la lavanda, trae algo que pueda fumar. Da igual, encontraré esa mierda. Haré un ungüento para que maduras con eso y tú te vas a callar. Sí, está bien. Lo lamento, hermano. Es que me estoy volviendo loco. Ah, no te preocupes, mi hermano. Nos iremos al norte, lo juro por Dios. No falta mucho. ¿Me escuchaste? Sí, fuera. Una fosa como... esta mierda como... Ah, sí, eso me llama. Puedo usar esto. Recompensa. No se ve tan mal. Oye, Boozer. Maldita sea. Es algo gracioso. Yo recordaba que... hace unos veranos, Sara me llevó a Beat Creek. Estábamos recogiendo lavanda y... Me enseñó a hacer un ungüento para quemaduras. Mira, hoy salí, ¿ok? Di una vuelta por la montaña y revisé algunas trampas. Mira mi brazo, ya casi sana. Bien, está bien. Solo lo dejaré por aquí. Oye, dame un par de días. ¿Puedes? Iremos hacia el norte como quieres y saldremos de aquí. Claro. Sí. Solo descansaré un poco.
listo para volver al trabajo. Oye, déjame entrar. Espera, lo conozco. Abre. No pensé que te vería mucho por aquí. Damon, ¿tienes un problema? Vic, bien. Tengo algo que podría interesarte. Sí, yo creo que no, Cope. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado como para escuchar sobre un campamento de muertos aquí, en el Parque Cascade? ¿Muertos aquí arriba? ¿Dónde? Pensé que podría interesarte. Escuché que los atacaron a ti y a Boozer. De hecho, no he visto mucho a Boozer por aquí. ¿Dónde, Cope? Arriba, por Separation Meadow. Flack, la conoces, ¿no? Yo mismo los vi. Pasaron por un campamento cuando ella estaba en una incursión de suministros. No te preocupes. Me encargaré de ellos. ¿Crees que se acabará? Hola. Oye, te he visto más por aquí. Manny. Sí, siempre necesitamos combustible. La vida del errante. No, no, estaré al pendiente. Te veo pronto. Jake, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? Nos atacaron. Y uno, una docena de muertos, tal vez más. ¿Cuántos muertos? ¿Y esa chiquilla que tanto te preocupaba? ¿Lisa? Aguarda, ¿qué pasó? ¿Dónde está Lisa? Se la llevaron. Atraparon a ella y a otros tres. Alkai lo siguió tanto como pudo, pero se escondieron en el cráter Belna. Volvió para reunir a más hombres, pero... ¡Maldita sea! He visto lo que los hijos de puta les hacen a los rehenes. No esperaré. Sí, Nick. Me siento un poco extraño. Oye, voy en camino a Separation Meadow. Cope dice que hay un campamento de muertos ahí. ¿Muertos? ¿Tan al norte? Sí, Boozer, ¿qué diablos? ¿Qué pasa con estos tipos? Alkai dijo que los muertos nos estaban buscando. Que nuestra cabeza tiene precio. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible, digo? Seguramente he hecho mi parte matando idiotas locos, pero nunca me pasé... lo que yo recuerde. Sí, eso pensé. Ah, muertos. Deacon fuera. Ahora yo los lastimaré. Maldito muerto. ¿Tú no quieres aterrizar? ¿Eh? ¡Aterriza! Me...
muerto, hijo de puta. ¡Aquí está tu maldito camino! ¿Por qué están aquí arriba, eh? Me están buscando. Pues ya me encontraron. Locos, ¿qué hacen aquí arriba, eh? Cobb, listo. Los muertos de aquí no volverán a molestar a nadie nunca más. Sí, John. Esas son buenas noticias. Hablé con Manny la otra vez y con algunos otros. Y sé que has estado haciendo varias cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias. Copeland fuera. Sí, pues, lo encontré. ¿Tú crees? ¿Crees que estaban aquí arriba buscándonos? No lo sé, Guzmán. Estaba demasiado ocupado evitando que me sacaran los ojos como para preguntar. Lo siento, hermano. Debí estar ahí. Claro, amigo. Sí, lo sé. Deacon fuera. Chatarra. Ah,
combustible. Oh, aquí vamos. Listo. Aunque no la hayan lastimado. Resiste, Lisa, ahí voy. ¿Esto es de Lisa? Seguro que no le pertenece un maldito muerto. Huellas pequeñas del tamaño de una chica deben ser de Lisa. La arrastraron por aquí. Si la lastimaron, mataré a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué no encuentras el camino? Están muertos, idiota. No se unirán a tu maldito culto. ¿Qué? Está bien. Aquí. La arrastraron aquí adentro. ¿Sí? Aquí vamos. Rayos, ¿qué demonios les pasa a ustedes? Libres gobiernan al mundo, ¿eh? No si todos están muertos.
está aquí. No. ¿Dónde estás, Lisa? Renuncia. Debe estar por aquí. Todos lo hicieron. Pero aún debo pensar. Estoy en el camino, pero iré a mi manera. Escucho a Carlos siempre. ¿Quién lo diría? Pero sigo a los libres. Carlos nos enseña que para encontrar el camino debemos de perdernos a nosotros mismos. No hay otra manera para llegar al gran auge. Ese Carlos parece bastante inteligente. Como si supiera de lo que hablaba. Antes subía a la iglesia. El predicador se subía y hablaba sobre cosas de las que jamás había escuchado. Ángeles y cosas así. Resiste, Lisa. No importa. ¡Nadie se unirá a ustedes! ¡Ahora estás formado! ¡Sí! Este lugar es un maldito laberinto. Ahí arriba. La llevaron ahí arriba. Lisa debe estar allá arriba. Ya voy, niña. ¡Aquí! ¡Está aquí!
cayeron! ¿Qué es lo que te hicieron? Lisa. Lisa. Oye. Camino. ¡No! Oye, oye, cállate, no. Cállate. Cállate, cállate. Lisa, soy yo. Deacon. ¿Recuerdas? Deacon. Bien. Muy bien. Está bien, está bien. Vamos. ¿Estás bien? Maldición, ¿puedes correr? ¿Ubicas el centro de visitantes? Ok, ahí es donde está mi moto. Necesito que corras lo más rápido que puedas. No pares. No te detengas. Bien, no te detengas sin importar nada. ¿Estás lista? ¿Eh? Ve. ¡Agáchate! ¡Escóndete! Muertos. Agáchate, agáchate.
Vete. Hacia mi moto, corre. Ya estamos a salvo. ¿Estás bien? No. Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No es como el de Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker, ¿entiendes? Odiaba a la señora Tucker. Bueno, no estará sola ahí. Este es un buen campamento y es un lugar seguro. De acuerdo. Sujétate. ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Responde! ¡Ricky! ¿Sigues en este canal? Campamento Lost Lake, contesten. ¿Deacon? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? ¿Qué quieres? Solo veámonos, ¿sí? En la carretera Cascade, donde hace intersección con la vieja carretera Belknap. Ya voy para allá. ¿Sabes lo que dijo Iron Mike la noche que Boozer y tú se fueron de aquí? Ah, sí, eso. Oye, por esa razón te contacté a ti y no a Esquizo. Iron Mike ni siquiera necesita saberlo. Hay una niña conmigo. ¿Qué? Digo, no es una niña, es una sobreviviente. Estuvo aquí afuera durante mucho. ¿Tienes a una sobreviviente y la estás trayendo a Lost Lake? No, tú la llevarás a Lost Lake. Yo la llevaré a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, está bien. Voy en camino. Lost Lake fuera. Ricky, sí, bueno, de nada. Te va a gustar el lugar, niña. Como dije, Iron Mike, él... Él está bien. Le gusta gritar mucho. Oye, no dejes que te moleste, ¿entiendes? Ah, como sea, hay un tipo llamado Esquizo. Si te molesta, bueno, solo dile a Ricky. O dile a Adi, es la doctora del campamento y... Hola, Ricky. Hola, Dick. ¡Qué sorpresa! ¿Qué, Tucker desistió de la trata de esclavos? Lisa, ella es Ricky. Te va a llevar a un lugar seguro. Nada ha cambiado, Dick. Iron Mike no te va a pagar por esto. ¿Pagarme por...? Ay, por favor, esto no. Discúlpame, no se trata de eso. No voy a recibir nada. ¿Podrías solo llevártela? ¿Ah? ¿Qué le pasó, Dick? ¿Qué le ocurre? Ella se encontró con unos muertos. Tenía que... Ay, por Dios. Hola, Lisa. Hola, soy Ricky. Oye, ¿te gusta ir de pesca? Me encanta pescar. Es mi actividad favorita en todo el mundo. ¿Quieres pescar conmigo? ¿Sí? Te voy a contar de Lost Lake. Tiene el agua más clara que jamás hayas visto. Y los peces, Dios. Los peces en la mañana saltan así de alto. Vas a ver, cuando vayamos nos la vamos a pasar increíble. Abrázame bien fuerte, ¿ok? ¿Lista? Realmente aprecio.
Dickinson. Tucker, aquí estoy. Esperaba que ya hubieras regresado. ¿Encontraste a Lisa? No, Tucker, no. Los muertos le hicieron mucho daño y ella no sobrevivió. ¡Maldición! La necesitábamos. Ahora la excavación se retrasará aún más. Bueno, mira el lado positivo, Tucker. Es una boca menos que alimentar. Sal de ahí y busca algo de gente viva o no quedarán bocas que alimentar. Tucker, fuera. Sí, me pondré manos a la obra.